Miguel, how comfortable have you felt in the outfield? Miguel, ¿qué tan cómodo te has sentido jugando allá atrás en el outfield? Me siento muy bien, de verdad que sí. La práctica que hemos estado haciendo han dado buenos resultados en los juegos y de verdad que seguir trabajando fuertemente hasta seguir teniendo éxito. I feel really, really good, you know, honestly. I think the progress I've made, all the practice, all the work we've done out there in the outfield, it has carried over into games. And, you know, it's positive for me. It's positive for the team. I feel really good about that, how I feel back there. What has been the biggest challenge in trying to learn a new position? En tu opinión, ¿cuál tú dirías que sería, o sea, lo más difícil, ¿verdad? De aprender una posición nueva a este nivel de pelota. O sea, es un poco difícil ya este nivel porque ya tengo todo mi tiempo jugando tercera, pero a la misma vez la práctica y el desempeño que hemos tenido en el terreno, en la práctica han dado los buenos resultados y yo digo que la práctica es la clave de la que hace que tener éxito en los juegos. Yeah, you know, it's a challenge, you know, to learn a new position, especially at this level, you know, playing in the big leagues. You know, I've played third base my entire career, and to have to learn a new position is not easy. At the same time, I understand that through practice, through going through the repetition, and the positive results that we've gotten from all the work, you know, it's very encouraging. Mendy was on the other day and he had mentioned he felt as though you've made significant strides at third base as well. Can you just explain how the footwork and the new little hop that they have you doing has helped you in the field? Mendy estuvo hablando con nosotros el otro día y habló acerca de que también, no solamente en el outfield, pero también en tercera, ha notado mucha mejoría de tu parte. Uno de los puntos que tocaron fue tu primer paso, leer mejor tal vez el batazo cuando sale del bate. En tu experiencia, en tu opinión, ¿cómo has ido mejorando? ¿Cómo te sientes en tercera base? De verdad me siento bien, gracias a Dios, y puse algunos trabajos en mi agilidad y eso para trabajar eso el primer paso y de verdad que ha dado resultado ahora mismo en la práctica y nada, seguimos poniéndolo en proyecto ahí en el juego también para seguir mejorando cada día. Yeah, you know, I feel good there. Like you mentioned, you know, all that work, that hop, that first step, that was the plan to work on my agility to be so that the reaction time can be better. And it's one of those things that you keep practicing and you keep doing the repetitions and eventually you put that into action and you get encouraged when you see good results in the game. Thank you, guys. We'll take the next question from Eric Boland. Eric, please unmute. Hi, Miguel. In your last answer, you said, you know, you've been a third baseman pretty much your entire life. I'm just curious, what do you like about the outfield? Tú sabes, y Miguel, como había mencionado en tu respuesta anterior, había mencionado acerca de jugar tercera base. Has jugado tercera base en tu carrera, casi tu carrera completa como profesional. Y ahora estás jugando el outfield. ¿Qué te gusta de jugar el outfield? ¿Qué disfruta de esa nueva posición? De verdad que lo disfruto al máximo porque esas son más oportunidades que el equipo me está abriendo a mí para mi carrera y para estar aquí con el equipo. Y de verdad que la disfruto al máximo y trato de dar lo mejor de mí cada día y tratar de aprender siempre de algunos muchachos que juegan a outfield también. You know, it's fun actually playing out there, playing the outfield, you know, and the way I see it at the end of the day is another opportunity for me, another opportunity to play this game and help the team. And I have plenty of guys around me that I can pick up tips and you know, learn from. You know, we have plenty of good outfields here that I can learn from. Thanks, Miguel. Thanks, Marlon. We'll take the next question from Marley Rivera. Marley, please unmute your line.
Hola Miguel, gracias por estos minutos. Primero que nada, Miguel, ¿a quién le has pedido consejos sobre jugar el jardín izquierdo? ¿Quién te ha ayudado y cuál ha sido el mejor consejo que has escuchado? A los muchachos, siempre le pregunto a Giancarlo, a Garner, siempre cuando estamos en la práctica yo le digo, hey, o sea, yo soy nuevo, si cualquier cosa que ustedes crean que me puedan ayudar, de verdad que estoy dispuesto a escucharlo, lo que ellos me digan. Y Miguel, por último de mi parte, ¿cuál ha sido la clave para el gran trabajo que tú estás haciendo en los jardines en una posición que tú nunca habías jugado antes? De verdad que yo siempre he sido así, o sea, mi manera de trabajar siempre ha sido así porque yo sé lo que quiero, o sea, yo sé que me gusta trabajar fuerte, quiero estar en el equipo y de verdad que ayudar al equipo y desarrollarme en otras posiciones, de verdad que eso me ayuda mucho a mí, a mi carrera también. Gracias, thank you. Gracias. We have time for a couple more. We'll take the next one from John Schwartz. John, please unmute your line. Hey, Miguel, how are you? I'm wondering just the nature of how the season is going to be, probably without any fans for the whole season. Does that make it different in any way to be working for the first time in a new position just because there's less you need to block out around you as you're kind of going through it? Hola Miguel, gracias por estar aquí con nosotros, espero que esté bien. Miguel, entendiendo que vas a jugar una temporada totalmente diferente desde el punto de vista donde no van a haber fanáticos, ¿tú crees que eso tal vez te ayudaría en alguna manera, tal vez en no tener que enfocarte en la bulla o algo que te impacte negativamente cuando estés jugando el outfield? Que tal vez te permita concentrarte un poco más en tu posición. De verdad que no, el juego sigue siendo el mismo y la verdad que los fanáticos lo que motivan, lo dan, nos apoyan, o sea, nos están motivando y la adrenalina de los fanáticos nos da más energía a nosotros, pero no, eso no me afectaría en nada, simplemente jugar el juego, que es normal porque uno la concentración de uno del juego, no los fanáticos, uno sí trata de darle lo mejor a los fanáticos y ya. Yeah, you know, it's definitely going to be different, but at the same time, you know, you got to play the baseball game, you know, and you know, you're not going to have the fans here, and they're a source of adrenaline energy, you know. Anytime you're out there, you're trying to do the best you can to, you know, make fans happy and all that stuff. But at the same time, your level of concentration has to be the same or even better. At the end of the day, you're trying to win games and focus on your job at hand. We have time for just one more. We have to get Miggy out for a stretch. We'll take the next one, the final one, from Pete Caldera. Pete, please unmute. Hey, Miguel. Just curious, it's been 14 months since you had the shoulder surgery. Are you feel like you're back 100% physically, and do you feel your throwing has improved since the surgery? Miguel, ya han pasado más probable algunos 14 meses de tu cirugía en el hombro. Primero que todo, ¿cómo te sientes ya del hombro? Y has notado, segunda parte de la pregunta, ¿has notado que tu brazo ha ido mejorando desde ese tiempo? ¿Notas que el brazo tal vez esté más fuerte que antes? De verdad me siento bien, gracias a Dios, y orgulloso del trabajo que han hecho los trainers y también yo de mi parte, y de verdad que me siento orgulloso de ese trabajo y yo sé que mi brazo está 100%, lo siento 100%, gracias a Dios, y de verdad que me siento bien. Yeah, you know, honestly, you know, that my arm, shoulder feels really, really good, you know, and I gotta thank God first, you know, for that, and also I feel really proud of the work that all the trainers and all the medical staff has done, including myself, following the protocol and all the work, and just, you know, honestly, I feel really, really good there.